Señor, abre mis labios. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venga la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la presencia del Señor con aclamaciones. Anunciar mi divinidad, que el cielo y la tierra recibirán las promesas del Señor. Yo temo al juicio severo, al examen justiciero del divino Redentor. La trompeta no de la muerte para el juicio universal. Un libro será llevado donde figura anotado todo lo que hay que juzgar. Todo quedará patente cuando en el trono se siente el rey del juicio final. Oh Dios santo, eterno y digno, llévanos por tu camino a la patria celestial. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines resplandece, alegra y Benjamín y Manasés. Despierta tu poder. Oh Dios, restáuranos.
mundo estará sanado, mientras tu pueblo te suplica. Bendice a tu mujer y al pueblo, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a la disputa de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vida de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubrirá las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus frontes hasta el gran río. Porque ha derribado su cerca para que la saquen los viandantes. La pisoteen los caballeros y se la coman las animañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa, gran palabra y le ha prendido fuego, con un bramido haznos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciada toda la tierra, te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí. Pero has cesado tu ira y me has consolado. Eres mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré. De las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. También para el Señor que hizo proezas, anunciadas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad vítores al Dios de Jacob.
Carta de San Pablo a los romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Con santidad y justicia en su presencia.
Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas, y digámosle con humildad: ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, y así andaremos por sendas de vida nueva. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades, y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día, y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros los perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Hecho cosa igual con las demás naciones.
Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, esta Santa Misa la estamos ofreciendo por los peregrinos, Dulcerías, el Tigrito. Le pedimos al Señor que los llene de gracias y de bendiciones a ustedes y a sus familias. También estamos celebrando la Santa Misa por el cumpleaños del Padre Diego y Fray Gabriel, son canónigos de la Basílica. También por el cuarto aniversario como canónigos de Fray Gabriel, Padre Gustavo Watson, Juan Castillo y Juan Raimundo. Muchas felicidades, que el Señor los bendiga abundantemente. También estamos ofreciendo esta Santa Misa por todos nuestros bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo, vivos y difuntos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que se dan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 3 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor como rey irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los desterrados de Judea,
no ha obedecido el decreto que firmaste, porque tres veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole: Señor, tú sabes que, según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y le arrojaron al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel: Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer, se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel: Daniel, siervo de Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente? Daniel le contestó: Viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaron al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: Paz y bienestar. Ordeno y mando que mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido. Su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra. Obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Rocíos y nevadas bendigan al Señor, hielo y frío bendigan al Señor. Heladas y nieves bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Noches y días bendigan al Señor. Luz y tinieblas bendigan al Señor. Rayos y nubes bendigan al Señor. Tierra bendice al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya.
porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que están embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas sucedan, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: cuando sucedan estas cosas, pongan atención, levanten la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Se acerca vuestra liberación. ¿Quién nos libera? Jesucristo nuestro Señor, mediante su muerte y su resurrección. ¿De qué nos libera? Del demonio, del pecado y de la muerte. Enemigos que el hombre por sí solos no puede vencer. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿A quiénes libera? A todos los hombres incorporados a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo somos incorporados al cuerpo de Cristo? Escuchando la palabra de Dios
y poniéndola en práctica. Escuchar la palabra de Dios es ponerla en práctica. En alguna ocasión escuché esto: practiquen la palabra de Dios y si pueden, predíquenla. Practiquen la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros hacemos que este reino de Dios venga a nosotros? Viviendo una verdadera comunión fraternal por el amor, por la misericordia, acercándonos a los sacramentos, especialmente el bautismo, la confirmación, la reconciliación, pero sobre todo, la Eucaristía. Ahí está nuestra salvación. Que podamos vivir en plenitud, en la medida de nuestras fuerzas, lo que es la Sagrada Eucaristía. Y finalmente, la oración. Y la mejor oración, como todos sabemos, es la celebración eucarística, la celebración de la Santa Misa. Así lo entendemos los católicos y por eso procuramos asistir a misa al menos los domingos. ¿Cuándo viene esta salvación para todos nosotros? ¿Cuándo? Jesucristo nuestro Señor nos dice, cuando sucedan estas cosas. Primero, la destrucción de la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén, que significa precisamente, fíjense qué ironía, Jerusalén, que significa ciudad de paz, y no le encontró esa paz cuando llegó, no la quiso reconocer. Y segundo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lleno de poder y majestad. Esta venida de Jesucristo, nuestro Señor, del reino de Dios, son dos etapas. La primera etapa, después de la destrucción de Jerusalén, y hasta antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, lleno de poder y majestad. Entonces, la redención será en plenitud y para siempre. Pero a nosotros nos toca vivir esta primera etapa. Y tenemos precisamente una misión que nos ha dado Jesucristo nuestro Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio del Reino de Dios. Bauticen a los que crean en Jesucristo nuestro Señor. Y enseñarles a guardar el mandamiento de la caridad, del amor. En esta primera etapa, pues tiene dos momentos muy importantes. Primero, por la caída del pueblo de Israel, viene la salvación de todos los paganos, de todos los pueblos. Y cuando venga esta realización de la conversión de todos los pueblos paganos, se convertirá el pueblo de Israel totalmente. Como Dios es misericordioso en su providencia, como decimos nosotros, de los males saca bienes. Bendito pecado que nos trajo tal Redentor, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es Dios nuestro Señor? Siempre hace su voluntad. Y precisamente a nosotros nos toca este momento muy importante. Fíjense, los primeros cristianos tenían este sentido.
evangelizar. ¿Para qué? Para que pronto viniera el reino de Dios a todos los hombres, tener una mentalidad de salvación para todos los hombres, no solamente particular, mi salvación, la salvación de mi familia, la salvación de mi grupo, sino la salvación de todos los hombres con la venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí ese grito tan hermoso, esa oración tan hermosa. Ven, Señor Jesús, no tardes. De nosotros depende que no seamos flojos, que de veras construyamos el reino de Dios, que no perdamos tiempo, que administremos bien el tiempo, las personas, los trabajos, que sepamos administrar bien nuestro trabajo pastoral. De nosotros depende, quiera Dios, que esta generación en que vivimos, aunque sea poquito, trabajemos por la construcción de este reino de Dios, aunque sea un poquito. Pero que realmente el Señor nos pueda decir que hemos trabajado con fidelidad, como lo ha hecho precisamente la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella es, unida a Jesucristo nuestro Señor, quien es verdadera madre de una nueva creación. Es su nuevo Pentecostés, este acontecimiento guadalupano. Ojalá, cuando nosotros recemos el Padre Nuestro, de veras, con toda la fe de que seamos capaces, le podamos decir a Dios: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Pero sabemos que somos débiles para hacer la voluntad de Dios. Por eso pidámosle a Dios que nos envíe el Espíritu Santo para que seamos fuertes en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Que así sea. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y le pedimos que escuche nuestras oraciones. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Norberto, oremos. Padre, escúchanos. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Padre, escúchanos. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Padre, escúchanos. Por los hermanos de las dulcerías El Tigrito, oremos. Padre, escúchanos. Por el cumpleaños de Monseñor Diego y Fray Gabriel, oremos. Padre, escúchanos. Por el aniversario de Fray Gabriel, Watson, Juan Castillo y Juan Raimundo, oremos. Padre, escúchanos. Por el pueblo de Estados Unidos que celebra su Día de Acción de Gracias el día de hoy, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Pedimos por los que están anotados en estos papeles enfrente del altar. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
A nuestros hermanos de la diócesis de Cuautitlán, les recordamos que su misa empieza a las 10 de la mañana, por lo tanto les pedimos que esperen un poco a que se les reciba en la entrada. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a llevar en procesión al Santísimo Sacramento, a su capilla, para que lo adoremos durante el día. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quen in mundi precium, fructus ventris generosi, recet putihi gentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cere, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, seda suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmene vicit, quidque sanguis Christi merum, et si seunsus deficit, affirmandum consincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Jesús, cielos y tierra, bendecido al Señor, honor y gloria a ti, en la por nuestro amor oculta en el sagrario, su gloria y esplendor, para nuestro bien, se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria.
Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré.